El 27 de febrero inició un voraz incendio que acabó con decenas de hectáreas en esa área protegida en el sur del país. Esa tragedia generó que las autoridades hallaran plantaciones ilegales de marihuana. El primer decomiso fue mientras los vecinos y los voluntarios continuaban apagando las llamas. Eso fue el 7 de marzo, donde se hallaron 600 plantas en el sector de La Chiripa. Para el 10 de marzo se encontraron 950 plantas más en el sector denominado La Piedra. A esa fecha ya se sumaban 2.224. A mediados de mayo encontraron y destruyeron unas 9.000 plantas en San Jerónimo. A inicios de julio, mediante un operativo con el fin de localizar a unos sujetos que presuntamente estaban cazando ilegalmente en esa zona, dieron con dos sujetos que cargaban en sacos 13 kilos de picadura de marihuana. Desde el incendio a la fecha, la fuerza pública contabiliza 12.000 plantas de marihuana encontradas en ese lugar. Además de tres sospechosos detenidos, dos de los cuales fueron encontrados con 13 kilos de esa droga. Actualmente los tres sujetos están bajo libertad y les siguen procesos judiciales. A raíz del incendio fue, digamos, como donde pudimos tener más claridad de lugares y demás. Ya eso es algo que nosotros pues habíamos estado manejando desde hace tiempo. Lo que pasa es que pues obviamente la topografía del lugar, ¿verdad? El terreno sí es bastante difícil. Entonces pues no habíamos podido pues concretar lugares específicos donde ubicar algunas informaciones que teníamos sobre esta situación. Pues lo positivo, digamos, que pudo haber tenido el incendio pues fue eso, fue el dejarnos al descubierto pues muchas zonas de plantación, de cultivo de marihuana, algunos que nosotros pues todavía no se quemaron en su totalidad, entonces obviamente pues procedimos a destruir. La fuerza pública realiza operativos en conjunto con los agentes del organismo de investigación judicial, por medio de los cuales dan con más sembradíos. Despertó un interés ya más, pues más profundo todavía en la comunidad, donde procedieron ya a organizarse y ya a darnos un espacio con ellos pues para estar conversando sobre esto, de lo cual pues nosotros tenemos ya contacto con muchos grupos organizados de toda la zona. Y con ellos pues se han venido realizando una serie de trabajos, los cuales pues ya hemos visto varios frutos, varias personas detenidas, también se han detectado sembradíos inclusive en fincas particulares, más en la parte del parque. Entonces pues ya ha sido un trabajo, digamos, que más fuerte, más directo, porque pues como te digo, o sea, ese espacio nos brindó la opción de poder conversar con la gente, que la gente también pues se abriera más a nosotros para darnos ya mejor información, y nosotros pues obviamente pues hacer una labor ya más puntual sobre llegar, ubicar los lugares exactos, erradicar sobre las detenciones inclusive, que han sido también pues producto de este trabajo. El oficial asegura que el pueblo conoce de esa situación desde hace muchos años, pero que ahora se anima a denunciar y a coordinar con las autoridades. Pues fue lo que a muchos vecinos pues ya pusieron, digamos, que un alto, y decidieron pues entonces ya entrar a trabajar firmemente con las autoridades, no solamente con nosotros, también está MINAE, también hay personas de Cruz Roja, donde trabajamos todos en conjunto, y también el organismo de investigación judicial, y trabajamos todos pues ya con una labor, con un grupo más estructurado, más organizado en ese sentido, con informaciones, con temas de logística, y pues ese es el buen resultado, digamos, que hemos tenido. Gracias a ese acercamiento se han dado pues buenos frutos. El encargado cantonal de la Fuerza Pública no descarta que haya más sembradíos en el lugar, por lo que seguirán reuniéndose con los vecinos y realizando operativos.